¿Ya no? ¿Cuál es su nombre? Sí. Katy Quispe. ¿Ha desaparecido su esposo desde cuándo? Sí, mi esposo desapareció el martes 20 de septiembre. Salió con destino de Huancayo a Cerro de Pasco. Hasta la fecha no hay su cuerpo, no hay su carro. No sabemos nada, no tenemos ninguna llamada. Hemos denunciado, la policía no hace nada, no actúa. Queremos ayuda para encontrar a mi esposo vivo o muerto, pero necesitamos su cuerpo. Y de mi familia lo necesita. Tengo dos hijitos quienes reclaman a su papá. Por favor, autoridades, quiero que me ayuden a encontrar a mi esposo. Mi esposo tiene 37 años, aún está lleno de vida. Yo no sé, esos criminales, ¿cómo pueden asaltar a personas? Que mi esposo es empresario. Entonces yo quiero que me apoyen, que me apoyen a encontrar las autoridades, las personas que lo hayan visto, a Wilfredo Cóndor Araujo. ¿Dónde pierden la señal de comunicación con su esposo? Él salió a las 5 de la tarde de Huancayo y a las 7 de la noche estaba en La Orolla. Me llamó y me dijo, estoy por La Orolla. Luego ya no me llamó. Cuando yo le llamé ya el celular estaba apagado. Y hasta ahora sigue apagado el celular. ¿Él a qué venía a Pasco? Él tiene un negocio aquí en Cerro de Pasco. Se dedica al alquiler de equipos de sonido. Entonces, ¿venía solo? Sí, venía solo con su camioneta. Ahora ustedes piensan que tal vez la hayan asaltado. Sí, la hayan asaltado, secuestrado, no sé la verdad. Pero ya si por haber sería secuestradores ya hubieran llamado pidiendo recompensa, pero no nos llaman nadie. Tampoco no hay señas ni del carro, o sea, el carro ya parecía desmantelado, su cuerpo por lo menos, pero no hay nada, no hay señales de nada. ¿Y han recurrido a las autoridades? ¿Les han dado alguna información tal vez? Sí, hemos recurrido, pero no saben nada. Cuando vamos por las carreteras también queremos que haya operativo por lo menos, ¿no? Que investiguen a los carros, de repente ahí a mi esposo lo están haciendo andar con otro carro, pero no hay operativos ni en las pistas, en las carreteras no hay. Y cuando si por haber nos interviene la policía, les decimos que estamos buscando a mi esposo y no tienen conocimiento. Me dicen, no sé, no tenemos conocimiento de eso. No han hecho reporte. Ajá, y eso que hemos ido a la comisaría, hemos llamado, no saben nada. Ahora como familiares han salido en búsqueda también. Tal vez, sí, como familia hemos salido a buscar, así formando grupos de familia para todo lado, para... En diferentes sitios nos hemos metido ahí por desvío de carreteras, en cuevas, nos hemos metido a ver si por ahí lo tienen o lo han enterrado por allá, por cerros, alturas, no hemos subido, nada, no hay rastros de nada. ¿No sospechan de nadie, tal vez alguien que por venganza tal vez le haya hecho algo daño? No tenía enemigos. No, es mi esposo ha sido una persona buena para tanto como para la familia, para sus amigos y así buen padre. Hasta yo sé que mi esposo está vivo, pero lo tienen ahí, pero no se sabe si son secuestradores, no sé la verdad, pero mi esposo no ha tenido enemigos, no. ¿El destino que venía aquí a Pasco era para recoger los equipos, había alquilado? ¿Qué venía trayendo mercadería. Sus equipos, luces de sonido valorizado en 10,000 soles. ¿Para una empresa tal vez, para una persona? Su negocio propio, de él mismo, acá materiales. En Pasco se iba a contactar con alguien. Sí. ¿Ya han hablado con esa persona tal vez ustedes para averiguar? Acá tenemos un local de eventos, ahí iba a llegar pero no ha llegado. Nunca llegó, por eso es que le estamos llamando el celular, sigue apagado. Hemos indagado ante otras personas quienes les conocían, sus amistades, no saben nada. Está como si la tierra se le hubiera desaparecido. Sí. Ustedes exigen que los autores no intensifiquen la búsqueda. Exigimos, porque ya son 8 días y no sabemos nada, ni del carro ni de él, no sabemos nada. Por el camino, nos ayude la justicia. Claro, por la carretera, no vieron tal vez al vehículo pasar, han indagado. Nada, hemos visto cámaras en los peajes que circulan, pero... Pasó el peaje de Casaracra, pasó, pero ya no tiene retorno. Hemos hecho también ver el peaje de hacia Huánuco, pero no pasó por ahí. No, Corcona también, por si por haberlo desviado para Lima, Corcona tampoco no hay. Tal vez por la zona de Huayay hay una carretera también. Por Huayay, por esa zona no hay cámaras, pero hemos ido también en busca. ¿Han indagado por esa zona? Sí, hemos preguntado hacia los pastores que estaban ahí, preguntamos y no saben nada.
¿Qué pediría a la población o tal vez a alguien que haya podido observar, haber visto, dónde les pueden comunicar, informar? A ver, pueblo, Cerro de Pasco, de todo Junín, por favor, si hayan visto a mi esposo Wilfredo Cóndor con su camioneta rojo de placa A7M097, por favor, comunicarse al teléfono 964-60-3159. Por favor, les agradezco. Mi esposa es un ser humano. Tiene hijos, tiene familia, quienes lo quieren. Por favor, estamos bien desesperados. Ya son 8 días y no tengo nada de él. No tengo ni señas. ¿Dónde lo puedo encontrar? Por favor, ayúdenme. Quienes personas lo hayan visto o los señores delincuentes, compadécense de él. Ustedes también tienen familia. Ayúdenos, por favor. Si esa es su madre, por favor. Wilfredo Cóndor Araujo es mi hijo. Bueno, por favor, que me encuentre sano, por favor, Diosito. Le pido a esa madre, me tengo mío. Gracias, papá, y usted, padre mío. Por favor, los autores, que nos haga justicia. Mi hija, la bella persona, no tiene con nadie. Por favor, papitos lindos, ayúdanos, sálvanos, papá, ayúdanos del pueblo de Cerro de Pascua. Él estaba acá como 8 años, 10 años ya. Todo el pueblo de acá le conocen. ¿Por qué le escondí, amigo? Dios mío, Dios mío, Dios mío, papá. Por favor, señores periodistas, por ahí que vean a mi hijo. El que vea, que debe que comunicar. Noticia, claro. Que nos haga papá. No hay nada, todos los días andamos a pie. No hay nada, papá, no encontramos nada, ni huella, nada. Seguramente él haga cuenta que entra a la tierra, ¿no? Con todo, claro, con todo. Yo soy madre, que me miran, que me dicen, papá, por favor. Diga a mis padres que están por ahí, que están en encontrarán conmigo, ya no puede estar ya. Pide a toda la población, toda la que haya población visto, que apoye en que me apoyan, policías, nada, en carreteras, nada. Rogamos a los policías, decimos, por favor, estará, no, estará por ahí. Total, no nos han llegado bien, no nos apoyan. Los policías, no sabemos. Así nos dice. Ya son 8 días. 8 días. Que ha desaparecido. 8 días. No hay ninguna noticia. Nada de noticia. Por todos sitios hemos andado, por todos sitios hemos buscado ríos, cuevas, a todo hemos ido, pero no hay, no encontramos la sabiduría. No hay ninguna pista de dónde nada, está. Nada. Esos pueblos de Cerro de Pasco no nos ayudan, no nos colabora, por humanidad siquiera nos puede ayudar, apoyar, sacarlos de la gente, no han sido malos, pero en Huancayo, sigue el pueblo, nos puede ayudar, nosotros somos de Huancayo, no somos de acá. Por él, mi hijo era ya 10 años ya de acá, trabajaba, él tiene, vivían acá. Eso debe ser, nos puede dar apoyo, nos puede dar siquiera. Justicia, 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 justicia. Nosotros somos